Sigamos con la información, mis queridos amigos, porque Noboa sigue causando polémica, al igual que su vicepresidenta. Son estas las cosas que definitivamente están haciendo que día a día Noboa pierda votos. Noboa todos los días pierde votos y eso es peligroso para su candidatura, a no ser que ocurra alguna cosa extraordinariamente mágica en el debate. Mis queridos amigos, todos los días el señor Noboa va perdiendo votos. Así que eso no es un dato menor. ¿Okay? ¿Qué pasó con la copa de vino? ¡Eso es en la noche, pues, ñaño! ¡En la noche! Oiga, mis queridos amigos, decir que el señor Maguat es una persona para el señor Noboa entrañable, buena gente, después de todo lo que se conoce, después de todo el sufrimiento, después de todo el dolor que ocurrió en la época de Maguat, créanlo que es contraproducente. Es además innecesario. O sea, innecesario. Por último, porque yo entiendo que son del mismo círculo, entiendo que son panas, que son llevados. Según Noboa, lo conoció en Harvard, allá en Harvard, cuando estudiaba en Harvard. Y ahí porque el señor Maguat da clases en Harvard, creo, o en una universidad. Y lo conoció y dijo que era una persona maravillosa, bla, 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 bla. Es un tema innecesario. Aun cuando sea así, para mí es un tema innecesario. ¿Ok? Carlota Viñanzaca, Piolín, ahí va. Con todo, vamos a ganar con fe y esperanza. Saludos y bendiciones. Apoyo para escuchar la de Luisa, la muy, muy. Perfecto. Apoyen un poquito más. Ahí alguien más que ponga algo más ahí para... Ella se cree la muy, muy. Para ponerla muy, muy al final del programa. Me hace acuerdo, producción. Listo. Entonces, era innecesario porque por último, te preguntan de Maguato y dices, sí, sí. Bueno, es una persona que fue presidente y la verdad que, no sé, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero no, Noboa, lejos de sacársela como torero, no se la saca. Y dice, yo conozco al señor, es una buena persona y no es como lo dice la gente. Y eso es turro, porque lo que se recuerda y se tiene del señor son momentos dolorosos. Yo era muy pequeñito en esa época, pero recuerdo mucho el caos que se vivió. Recuerdo mucho luego la situación que se vino con el feriado bancario. Y recuerdo mucho la gente que se iba, ¿ok? De hecho, mucha familiar también se fue. Dice acá, comercial en diferido, ganas... ¿Villuso o no? También, comercial en diferido se gana. Sí, mi querido FQ. Si en diferido hay un comercial, véalo, por favor, véalo. Todo lo que es comercial yo gano algo. Muy poco, pero se gana. Pero por eso hacemos todos los días, porque, como dice el dicho, de poquito en poquito se llena el buche. Póngame el video, por favor, mi querida producción, para que la gente pueda escuchar. Que esto de acá me parece innecesario, pero que salió diciéndolo. Las personas escogen quién los acompaña. También puedo decir, Yamil Maguad era una gran persona, buenísimo, todo. Eso es la debacle y crisis financiera más grande de la historia del país. Una buena persona. Lo vi en Harvard cuando estaba estudiando allá. Ah, no, es que la gente que lo rodeaba era terrible. Por favor, tampoco es así. Uf. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender el señor Noboa? Por eso es importante que venga al espacio para preguntarle, hermano. Para preguntarle, vea Noboa, y le doy una hora para conversar, una hora, para que no sea simplemente media hora y que se queden temas, una hora, solito los dos. Oye, pero ¿es o no es innecesario mencionar? La gente tiene terror, hay una animadversión, y de pronto sí, estamos equivocados porque... Ya pasando la desgracia, que ojo, no lo vivió, pues, mi padre. No lo vivió y hay que ser sincero. Brother, Noboa tiene 36, creo, un añito menor a mí. 36 o 37. Seamos sinceros, mi querido candidato. Usted era pelado también en esa época y todos sufrimos. Usted no sufrió, pues, ya. Entonces es normal. Que usted no tenga ese recuerdo con Noboa y que más bien sea lo contrario, ¿no? Y que más bien en las mesas de conversación de los papás, de los amigos, la gente diga,
O sea, ¿cómo le pagaron mal a Noboa, a Maguad, ¿no? Un hombre íntegro, un hombre inteligente. Era un hombre capaz. ¿Cómo le pagaron tan mal? Pobrecito Maguad. Byron, los que suicidaron por el feriado, ¿qué fueron? Claro. Claro, mucha gente se quitó la vida, mucha gente sufrió mucho. Sufrió mucho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ahí te das cuenta tú de la realidad que vive Noboa y que no vive, no empata con nosotros. No empata, me van a perdonar, pero no empata, no podemos. ¿Sabe cuándo nos vamos a cruzar por el mismo camino el señor Noboa y yo? Nunca. Nunca. No nos vamos a cruzar. A menos que pactemos una entrevista, podamos entrevistarlo personalmente, por Zoom, lo que sea. Pero es muy difícil y no quiero echarle la culpa. Porque tampoco tiene la culpa y no estamos hablando ni metiéndonos en esos temas que me parecen feos. Pero es verdad, pues. ¿Por qué no hay eso, ese reconocimiento a lo que se vivió en la época de Maguad? ¿Por qué él no lo recuerda así, pues? Él no tuvo que escuchar a un familiar que se fue emigrando. Él no tuvo que escuchar a un familiar o un vecino que terminó muriendo. Él no tuvo que ver a un tío o un abuelo reclamando porque sus fondos se fueron retenidos en este feriado bancario. Seamos sinceros, el pana no la sabe. Entonces por eso, no dice, no, es buena gente, es buen dato. Y me da a entender como que le gustaría que fuera parte de su equipo. ¿Eh? Porque dice en su momento, uno sabe de la gente con que se rodea. Y lo menciona Maguad. O sea, ¿qué nos quiere decir el señor Noboa? ¿Que Maguad será parte de sus asesores? ¿Será parte de su gobierno? Chútica, oiga, créanlo, mis queridos amigos, que eso sí es jugar con el dolor de la gente. Si hay algo que no se puede olvidar es el feriado bancario. ¿Se acuerdan? Jamás me apoderaré del recurso de los ecuatorianos. ¡Jamás! Pero bueno, ahí está. Ahí está, para conocimiento de ustedes. Se acabó. Free drinks and out.